Hola, bueno, que tal amigos, aquí Maxi Prime con otra video review. En este caso, ah, de la vieja escuela al Insecticon. Insecticon. Lo siento, es que nunca le pusieron nombre. Y bueno, esta era como que la única, la única referencia que teníamos. Ese de aquí es un homenaje a los, a los Insecticons que tuvimos en la vieja g 1 Aunque aquí eh, no se ha especificado sobre cuál. Eh, a cual hacen realmente referencia, simplemente es un insecto y punto, es todo lo que tenemos de información. En fin, este de aquí, pues está bastante bonito. Lo conseguí ahí por Facebook, gracias a Abel Luna. Ahí lo pueden buscar en el basero de Yuba o el basero de Yuba 2. Y bueno, la verdad es que este de aquí es una pieza que he estado buscando desde hace algún tiempo, pero como que nunca había encontrado a un buen precio, sobre todo si consideras pues, lo que estás recibiendo, ¿no? Aún así se me hace una buena figura si la encuentras en alguna tiendita, eh, algún tianguis o algo así. Podemos ver que eh, algo bastante padre de esta figura es de que, voy a decirlo, pues tiene una buena tonalidad de colores. Eh, tiene una serie de verdes y las alas, principalmente las alas, aquí miren que son translúcidas, Bastante, bastante padre. Eh, aquí tiene el rostro, vamos a ver que tiene, está pintado aquí dentro en un gris metalizado y de este el centro rojo y bueno el resto del exoesqueleto pues es gris sin pintar en general tiene un buen rango de articulación en su modo insecto que es lo principal ¿no? tiene la articulación aquí en las patas así así estos de aquí también se pueden mover aquí tú puedes este más que nada estos son para el modo robot pero igual aquí puedes sacar un par de pincitas y así, ¿no? Igualmente la cabeza tiene un rango considerable de articulación. La figura en sí puede pararse dado a que no pesa mucho se puede parar por sí sola. Sus patas tienen la capacidad de soportar su propio peso. Nada más que pues, si lo acomodas bien, ¿no? <laughs> y de este y bueno es lo que tenemos. Para comenzar la transformación, la transformación es sumamente sencilla, pero al mismo tiempo eh, eficiente y cumplidora. Mm. Tengo una pinche mosca. Eh, lo cierto es que estoy grabando fuera de, de, de mi cuarto, estoy prácticamente eh, junto a una parrilla. Y bueno, en parte por eso la, la iluminación y la sensación a mosca que estoy teniendo. <laughs> ah, carajo. En fin. Para comenzar con la transformación, la transformación es sumamente sencilla como les digo, eh, pero no por eso deja de ser buena, es una buena transformación. Vamos a empezar por eh, separar aquí. Ah, por cierto, aquí eh, una pequeña queja que tuvieron algunos es que esta cosa de aquí es la cabeza. Este, lo que puedes hacer es simplemente rotarla y ponerla así como yo la he puesto. Y okay, separamos así. Vamos a pasar esto hacia acá. Hay ah, un pequeño comentario. Esta pieza de aquí la puedes guardar, ¿no? En, no viene, Según yo, no vienen instructivos ni nada, pero pues ahorita ya, ¿quién carajo tiene un instructivo de esta figura? Y encaja esta pieza, va a encajar aquí, medio fijándola, ¿no? Ok, una vez hecho esto, nada más acomodamos aquí, estas, estas patitas de aquí, sacamos los talones, muy bien. Subimos esta pieza así. Rotamos la cabeza. Eh, bastante padre. Y ya nada más aquí los brazos. Bajamos esto. Eh, no tiene exactamente una forma de fijarlos. Pero pues bueno, aquí los tenemos. Y las alas pues ya nada más eh, quedan a su consideración. Aunque claro, pues estos recomendaría que quedaran tipo capita. Aquí está el logotipo de Séptico, bastante bonito. Y bueno. Aquí lo tenemos a uh, Insecticon. Insecticon. Una bonita figura con una transformación sumamente sencilla, pero no por eso deja de ser buena. Lo cierto es que eh, sobre todo el resultado queda bastante bien. Aunque claro, estaremos muchos de acuerdo en que no es el modo predilecto en que lo vamos a dejar, de hecho yo, yo en mi colección aquí lo tengo nada más en muy insecto aparte pues es el modo que aparece en la película, aunque si sí, la verdad incluso así este de aquí se ve bastante bien me gusta es cumplidor bastante bien, los brazos estos eh, son un poco complicados en cuanto en cuanto a poses digamos que pues no sé no estamos acostumbrados a que tengan tantos brazos nuestras figuras así que pues no sé, digo, es, es, me queda un poco extraño, pero aún así se ve bien. Las alas, como les digo, es lo más bonito de toda la figura eh, por su plástico translúcido, bastante bueno. Muy bien, y continúa con básicamente el mismo rango de articulación. Aquí la cabeza que está. Mira, aquí la tenemos. Bastante, bastante bien, bastante buen detalle. Vemos que aquí que tiene la boca un poco metalizado y los ojos rojos, rojos, rojos. Como si hubiera fumado buen perico. Ahora el perico no se fuma, ¿no? ¿O sí? No, o sí. No, nada, ¿No, de plano no. En fin, aquí lo tenemos. Dando vuelta, dando vuelta. Aquí vemos la pancita del animal. Y bueno, en general está bastante bien, aunque mmm, si te descuidas tantito, eh, las alas van a hacer que la figura pues, se caiga. Digamos que le pueden ganar un poco el peso. Ya nada más para que se den una idea en cuanto a tamaño. Rápidamente aquí lo tenemos junto a Bumblebee Studio Series, una figura moderna. Y pues bueno, más o menos está un buen tamaño. La verdad es que es una buena figura, yo la recomiendo. Se pueden conseguírsela, sobre todo si la encuentran en algún lugar. No es para que busquen cielo, mar y tierra, pero aún así es una buena figura y creo que se vería bien en sus colecciones. Ya sin más que decir, amigos, yo soy Mexi Prime y nos vemos en la próxima.